¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos nuevamente a este espacio informativo y le digo nuevamente porque en la tarde le dimos un adelanto pues respecto a los al acontecimiento, perdón, de la noche de este jueves. Sin embargo, pues bueno, ya estamos en la emisión normal e iniciamos con la información del vecino estado de Tlaxcala, en donde el gobierno se mantiene atento ante la presencia del huracán Katia. El gobernador Marco Mena informó a través de Twitter que el gobierno de Tlaxcala se mantiene atento y en coordinación con las dependencias federales para salvaguardar a la población ante la presencia del huracán Katia en territorio nacional. Luego de retuitear el llamado que hizo el presidente Enrique Peña Nieto a la población del estado para mantenerse informada y atender las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil, el gobernador Mena publicó en su cuenta que el gobierno de Tlaxcala está atento y en coordinación con instancias federales. De esta manera, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, el gobierno del estado se mantiene alerta para responder a cualquier contingencia y apoyar de manera oportuna a la población. Cabe señalar que la Coordinación Estatal emitió una serie de recomendaciones con la finalidad de que los habitantes de la entidad sepan cómo actuar antes, durante y después del fenómeno natural. Entre las indicaciones que la población debe seguir están ubicar los refugios temporales habilitados en la zona cercana a su domicilio, realizar una inspección de las condiciones físicas de techos, ventanas y paredes para evitar daños, atender en todo momento las indicaciones de las autoridades y resguardar documentos importantes en bolsas de plástico. También mantener la calma, desconectar la alimentación de energía eléctrica, cerrar las llaves de gas y agua, alejarse de puertas y ventanas. En caso de vivir cerca de ríos, monitorear los niveles del afluente, no salir a la calle hasta que las autoridades lo indiquen. Finalmente, se pide a la población seguir las instrucciones de las autoridades emitidas a través de los medios de comunicación, reportar las contingencias a los cuerpos de emergencia en el número telefónico 911, si no sufrieron daños, permanecer en los domicilios. Otra nota, implementarán en el estado tlaxcalteca la estrategia Arte y Aventuras Literarias. El fomento a la lectura es el objetivo de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, ya que contribuye y complementa las actividades escolares. Por tal razón, para este ciclo lectivo implementará la estrategia piloto Arte y Aventuras Literarias. Noé Ortiz González, coordinador de bibliotecas, dio a conocer en qué consiste la actividad lúdico-recreativa. En crear espacios de fomento a la lectura dentro de las bibliotecas públicas, ¿no? Como en unos días arrancaremos como eje piloto y de ahí participaremos en otras bibliotecas. Comentaba que la intención es que de una manera interactiva y poco a poco se va jalando la atención de los usuarios al grado de que llegan a participar dentro de la propia lectura, ¿no? Llegan a ser, a personificar inclusive, ¿no? Esta historia. Por eso es una aventura literaria, ¿no? Nosotros nos vamos a aventurar a adentrarnos en eso. Los ejes temáticos a tratar dependerán de la época del año y con base a ello se utilizará la bibliografía que hay en la estantería. ¿No? Viene nuestras festividades y tradiciones de Día de Muertos. Tenemos bibliografía que habla precisamente de esta tradición mexicana, 100% mexicana, de mucho arraigo acá. Vienen las fechas decembrinas, ¿no? Todos sabemos qué pasa. Tenemos en estantería infantil libros enfocados a la Navidad, a la Nochebuena, cosas por el estilo, cuentos, ¿no? Entonces, de ahí estamos sacando y retomando lo que es nuestra temática general. De acuerdo a la fecha a conmemorar, es la lectura que se hará, ¿no? Y se hará constante, las vamos a estar presentando una vez por semana. O sea, no será esporádico, sino que durante todo el mes. Esa va a ser nuestra estrategia de lectura. La estrategia comenzará en la Biblioteca Central Miguel en el IRA, en la ciudad de Tlaxcala. Dentro del municipio de Nativitas, autoridades inauguran la Feria 2017. La mañana de este miércoles dio inicio la Feria Nativitas 2017 de manera oficial en honor a la Virgen de la de Natividad, la cual fue inaugurada por el presidente municipal Oscar Murias Juárez, quien mencionó que a lo largo de los años no han logrado ser una feria regional que crezca como otros municipios con menos años, por lo que subrayó es necesario sumar esfuerzos entre jóvenes, adultos y gobierno municipal para que sea un escaparate de las tradiciones y costumbres, invitando a todos los ciudadanos a redoblar esfuerzos para que en el 2018 sea la feria que todos quieren ver
y de esa manera atraer más al turismo al municipio. Finalmente, el alcalde dio por inaugurada la Feria 2017, resaltando que está pensada para toda la familia, pues habrá eventos culturales, artísticos, deportivos, así como tradicionales juegos mecánicos, entre muchas otras actividades que disfrutar hasta este 10 de septiembre. En más de la información, pasando a otro tema y por supuesto a la región texmeluquense, reportan saldo blanco en Texmelucan tras sismo de 8.2 grados. El director de Protección Civil, Gavino Ramírez Cortés, informó que luego del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, la mañana de este viernes, continuaron los recorridos junto con autoridades educativas del Acorde 18 por las diversas instituciones para salvaguardar la integridad de toda la comunidad escolar en San Martín Texmelucan, reportando finalmente y en conjunto de bomberos y servicios prehospitalarios un saldo blanco en el centro, la periferia y unidades habitacionales, así como en las 11 juntas auxiliares de Texmelucan. Asimismo, resaltó que se mantiene una constante comunicación con la Dirección Estatal de Protección Civil y exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de precaución ante las posibles réplicas. En más de la información, dentro de aquella zona se ha vuelto Texmelucan en el nuevo Triángulo Rojo con 229 tomas clandestinas. Con un total de 229 tomas clandestinas de los ductos de Pemex, la región de San Martín Texmelucan se ha convertido en el nuevo Triángulo Rojo, pues durante el primer semestre de este año, además de las tomas clandestinas detectadas, las autoridades han asegurado 300 vehículos utilizados para transportar combustible robado, sin dejar de lado que los ladrones de hidrocarburo han golpeado, desarmado y emboscado incluso a policías municipales de la zona como Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Santa Rita Tlahuapan y San Salvador el Verde. Y es que de acuerdo con Pemex, en el primer semestre de este año, la zona con más tomas clandestinas fue Texmelucan con 130, seguido de Tlalancaleca con 44, Tlahuapan 37, Huejotzingo con 8 y San Salvador el Verde con 7 tomas. Así que bueno, pues hay algunas de las imágenes y la información dentro de lo que es este tema bastante delicado dentro de lo que es esta región de Texmelucan. Por lo pronto le invito a que continúe con nosotros, vamos a una muy breve pausa, continuamos con más de la información aquí en Noticias al Día. Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. Con el apoyo del Ayuntamiento de Domingo Arenas, que encabeza Francisco Meneses Muñoz, así como de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, el pasado domingo 27 de agosto, el Grupo Social Domingo Arenas AC llevó a cabo la entrega de fertilizante y un tercer tractor a productores del campo del municipio, quienes agradecieron el apoyo obtenido. Honorable Ayuntamiento de Domingo Arenas, 2014-2018. Era la carrera del año.
y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otro con menos que yo, cosas que son más importantes que ganar. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día. Es muy importante. Pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Muy bien, damos paso a este segundo bloque de noticias en este viernes 8 de septiembre de 2017 en relación a algunos de los municipios del octavo distrito, y es que autoridades de Coronango conmemoran 155 aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza. Este día alrededor de las 9 de la mañana, con motivo del 155 aniversario del general Ignacio Zaragoza Seguín, las autoridades municipales de Coronango, encabezadas por la presidenta municipal Ermelinda Makoto Chapuli, rindieron un homenaje luctuoso y colocaron una ofrenda floral, así como izaron la bandera nacional a media asta, recordando a uno de los héroes que ofrecieron su vida por darnos patria y libertad, en este caso al general Zaragoza, quien encabezó a las fuerzas nacionales que vencieron a los invasores franceses el 5 de mayo de 1862. En otra más de las notas, se preparan autoridades de Juan C. Bonilla para celebración de fiestas patrias. Con motivo del mes patrio, el presidente municipal de Juan C. Bonilla, Filemón Aguilar Rodríguez, dio a conocer que ya una comisión se encarga de preparar las actividades de Fiestas Patrias 2017, en las cuales se elegirá como cada año a la reina de dichos festejos, de los que resaltó se deben de vivir con tranquilidad y armonía entre todos los ciudadanos. Sí, de hecho esta ahorita ya se le asignó una comisión, esa comisión está sacando el tema de las Fiestas Patrias, para que pues debemos seguir con tranquilamente y con esa confianza y esa emoción que debemos estar con todos los ciudadanos. ¿Alguna actividad sobresaliente dentro de estos festejos? No, pues que igual, que como cada año, ¿no? Elegir nuestra reina, nuestras princesas, y estar en tranquilidad, vivir en armonía con todos los ciudadanos. Y pasando a otro de los municipios de este octavo distrito, autoridades y asociación civil acercan servicio de verificación vehicular en Domingo Arenas. Con la finalidad de continuar apoyando a la población en general, este jueves el Ayuntamiento de Domingo Arenas, que dirige el presidente Francisco Meneses Muñoz, y la Unión Regional de Transportistas y Anexos AC, presidida por Daniel Pérez Torres, a través del síndico municipal Alberto Meneses Nieto, y con el apoyo del gobierno del estado, llevaron a cabo una tercera jornada de verificación vehicular en aquel municipio, en donde poco más de 30 ciudadanos aprovecharon la llegada de la unidad móvil para realizar el trámite correspondiente de sus vehículos, evitando así que haya menos emisiones contaminantes y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Además, no olvide que esta unidad móvil también llegará a los municipios de Tlaltenango este 12 de septiembre, a Juan C. Bonilla el 14 y en Zacatepec el 26 de septiembre, entre algunos otros municipios, para que bueno, pues usted contemple estas fechas. Y ahora sí, pasando a la información correspondiente a este sismo de esta noche del jueves, registran saldo blanco en Domingo Arenas tras este sismo de 8.2 grados Richter con epicentro en Chiapas. El director de Protección Civil Municipal dio a conocer que también el municipio se encuentra bastante tranquilo, en completa calma, puesto que tampoco se registró ninguna actividad fuera de lo normal. Le repito nuevamente, en cuanto a la magnitud, que se hubiera esperado algún derrumbe, de alguna barda o alguna otra acción de gravedad. Sin embargo, pues bueno, también allá en Domingo Arenas todo permanece en completa calma, no hubo ninguna otra actividad alguna acción que lamentar respecto pues a este sismo registrado por allá en el estado de Chiapas, que fue principalmente uno de los más afectados en conjunto de este otro estado de Oaxaca.
Y bueno, pues también allá mismo en este municipio de Domingo Arena las actividades escolares se detuvieron, esto de acuerdo pues ahí a lo comentado por la regidora de educación Lorena Rosas Huepalcalco, perdón, quien pues también dio a conocer que las actividades o las indicaciones provenientes por parte de la SEP estatal, pues bueno, dieron esas indicaciones de que los alumnos no tendrían actividad escolar, reanudándose también en su mayoría hasta el siguiente lunes, y que por supuesto pues los únicos que asistieron para pues corroborar que todo estuviera en completo orden en cada una de las instituciones, pues únicamente eran los maestros, para que bueno, pues de alguna manera también ahí se pudiera checar, se pudiera corroborar que estas instituciones ubicadas allá en el municipio de Domingo Arenas, así como pues en prácticamente lo que es la colonia de San Agustín Chahuac, pues permanecieran en en buenas condiciones, y por lo tanto pues bueno, se estarían reanudando actividades el próximo lunes. Y de igual manera, pues bueno, invitó a la ciudadanía en general, a los padres de familia, a los alumnos, a mantenerse pues ahí en contacto y en atención pues a la diferente actividad o a la diferente información que se vaya generando con el paso de las horas, para que posteriormente ya el próximo lunes pues posiblemente ya se reanuden al 100% en caso de que no ocurra alguna otra actividad. Y dentro de lo que fue el municipio de Huejotzingo también se registraron sin afectaciones mayores inmuebles educativos y religiosos. En lo que fue la primaria Miguel Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal de Huejotzingo, a cargo de la directora Irma Ramírez Martínez, pues bueno, pudimos constatar que hubo algunas fisuras, algunos agrietamientos en algunos salones principalmente, y de los más fuertes o un poquito más amplios en lo que fue la dirección de esta institución educativa, le repito, la escuela primaria Miguel Hidalgo, y de lo cual pues bueno, nos platica lo siguiente la directora Irma Ramírez Martínez. Pues respecto a las instalaciones de la escuela, ya estuvimos revisando y sí tenemos grietas en varios salones. En la dirección especialmente es donde se nota más. La estructura está separada, también en varias aulas, y pues ahorita se suspendieron clases, porque así fueron las indicaciones de parte de la Secretaría de Educación Pública, de la supervisión escolar. De igual manera, los niños se regresaron, a los papás también, y estamos en la tarea de revisar las aulas. No hemos terminado, pero en la mayoría de que revisamos sí tienen problemas, tienen fisuras. Entonces, pues nada más vamos a esperar a que Protección Civil se presente para que revise y ya nos dará el resultado de la evaluación. Que ahora sí que las autoridades pues nos apoyen en esta situación, en caso de que, esperemos que no, pero que si se presenta otro sismo, pues esperar el apoyo de Protección Civil, que inmediatamente venga y evalúe nuestras instalaciones. Y pues a los padres de familia, ¿no?, que cuiden a sus niños, que los tengan en su casa, que estén atentos a cualquier aviso, a cualquier situación que se presente, porque pues esto es un fenómeno natural que nadie sabe que puede suceder. Esperemos que no pase nada. Muy bien. Y muchas gracias por la atención, porque a primera hora están aquí presentes. Pues bien, hay un poco de lo comentado por parte de la directora de esta institución en el municipio de Huejotzingo con respecto, pues bueno, a lo que pues sucedió posterior a este sismo de 8.2 grados en la escala de Richter. Ya le comentaba, la noche de este jueves 7 de septiembre, más o menos por ahí de las 11:48 de la noche. Que bueno, pues por otro lado, también nos dimos a la tarea pues de visitar en conjunto con el inspector de Protección Civil de Huejotzingo, Abel Juárez Álvarez, pues los dos templos principales, las dos iglesias principales del municipio, principalmente o en primera instancia la parroquia, en donde pues bueno, ahí sus algunas de las personas responsables
nos comentaron que prácticamente no se había registrado ningún agrietamiento, ninguna fisura en cuanto pues a lo que es la parroquia ubicada en el primer cuadro de Huejotzingo, así mismo como en el convento, en el ex convento franciscano del siglo XVI, en el cual pues bueno, principalmente en lo que fue o en lo que es el área del Museo de la Evangelización, tampoco se registró ninguna fisura, ningún agrietamiento con respecto pues a este sismo de este jueves por la noche. Y bueno, dentro de lo que fue también este otro colegio privado de que es el primer cuadro del municipio de Huejotzingo, el colegio María Goretti, su directora también nos dio a conocer que no hubo ninguna actividad pues relevante o de gravedad que se pudiera haber registrado en este plantel. Sin embargo, en lo que fue el otro plantel donde pues bueno asisten los jóvenes de secundaria, pues ahí sí nos comentó, hubo algunas fisuras un poquito más amplias en comparación pues bueno a lo que fue o a lo que es este edificio, el cual pues bueno tiene poco más de 100 años de antigüedad y en donde pues bueno asisten los pequeños de preescolar, del kinder, de primaria, y que bueno pues ahí al igual que en la institución anterior, pues bueno, las indicaciones por parte de la Secretaría de Educación Pública en el estado, pues fueron que no habría actividad escolar, se iban a suspender las clases, mejor dicho, así como pues prácticamente en algunos otros estados, en 11 estados principalmente, en donde pues se pudo sentir este sismo de 8.2 grados en la escala de Richter. Así es que bueno, pues ahí la información referente pues en cuanto a lo que fue la actividad dentro de el municipio de Huejotzingo, que pues de alguna manera, dado el pues la magnitud de este sismo, pues no hubo ningún otro daño que lamentar hasta el momento, más que bueno, pues lo que le estábamos comentando respecto, pues hay algunas pequeñas fisuras, agrietamientos dentro de las algunas escuelas, principalmente en el municipio de Huejotzingo. Pues ahí algunas de las imágenes o más que nada información referente pues a lo acontecido o dentro de lo que fue prácticamente ya este viernes, tras este sismo de 8.2 grados registrado allá en Chiapas, y del cual pues bueno también le hacemos la recomendación para que en algún otro suceso similar pues únicamente realice llamadas de emergencia si es que lo son, y para comunicarse con sus familiares hágalo vía SMS o mensaje tradicional, así como a través de WhatsApp. En más de la información, y ya para ir cerrando esta emisión, edil de Huejotzingo entrega electrificaciones en Atescac y Nepopualco. Con la finalidad de brindar los servicios básicos a la población, el Ayuntamiento de Huejotzingo, que preside Carlos Alberto Morales Álvarez, realizó la inauguración de extensión de redes eléctricas en su segunda etapa durante una gira de trabajo este jueves 7 de septiembre, en la cual el edil municipal entregó en la comunidad de Santa María Texcac tres ampliaciones de red eléctrica en la calle Ixtasíhuatl, privada 5 de mayo, así como en calle del director, las cuales tuvieron una inversión de 174,488 pesos y 93 centavos, mientras que en Camino Real a Mecameca, en calle del Río Noriega y privada Los Romeros, de la Junta Auxiliar de Santa María Nepopualco, inauguró la ampliación de electrificación que tuvo una inversión superior a los 148,000 pesos. Y con esta nota es como llegamos a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Recordándole, nos acompañe cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche por este canal. Además, no olvide seguirnos en YouTube y en Facebook como Garco Producciones. Y por supuesto, nuevamente, pues haciéndole la invitación, como cada fin de semana, que en esta ocasión, al inicio de esta emisión, no le presentamos pues ahí algunas opciones para que usted vaya a disfrutar de las actividades, pues de cualquier manera le hacemos extensiva la invitación para que, si usted conoce de alguna actividad cultural, deportiva, musical o alguna otra, pues vaya, asista y disfrute, olvidándose también hasta cierto punto de algunos de los sucesos registrados, como la de la noche de este jueves con este sismo registrado allá en Chiapas, para que bueno, pues de alguna manera pues también no nos olvidemos de todo ello, así como de algunos otros aspectos, situaciones
que pues se generan dentro de nuestra vida cotidiana. Por lo pronto, esto ha sido todo por esta ocasión. Pásenlo muy bien, que tenga un gran fin de semana. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.